aquí. ¿Aló? ¿Aló? Tiene que ir a presentar, creo que tiene que presentar. ¿Aló? Nos hemos reunido para participar en la ceremonia de entrega del premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal 2008, sexta edición. Esta ceremonia está siendo presidida por doña Violeta Chamorro, expresidenta de la República de Nicaragua, por el señor Alfredo Nicer, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua y representante residente de CNUR, la señora Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Chamorro, la señora Yungo Sakaki, representante del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, el señor Claudio Tomasi, representante residente del CNUD en Nicaragua, y el doctor Eduardo Ortiz, quien trabaja en el área de programas de la Organización Panamericana de la Salud. Para ellos les pido un aplauso. Además, se encuentran con nosotros miembros de la familia Chamorro Barrios, representaciones diplomáticas y misiones internacionales, funcionarios de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, directivos del Colegio Nacional de Periodistas, dirigentes de la Unión de Periodistas de Nicaragua, de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, de la Fundación Periodismo y Cultura William Ramírez, del Sindicato Nacional de Periodistas, directores, editores de medios de comunicación, tenemos reporteros gráficos de los medios de comunicación, periodistas de medios de comunicación e invitados especiales. Estamos destacando el día de hoy la presencia del jurado internacional de este premio. Este año está integrado por la señora Lisa Gross. Lisa Gross es corresponsal del Miami Herald para América Latina, profesional del periodismo, con 29 años de experiencia, ha cosechado éxitos como reportera, editora y ejecutiva de periódicos. Se especializa en conversión de salas tradicionales entre redacción y organizaciones multimedia, tema sobre el cual diserta frecuentemente en Estados Unidos y en América Latina. Tiene una maestría en periodismo por la Universidad de Ohio State University y reside en Miami, siendo originaria de Argentina. El jurado está a la izquierda de ustedes, a mi derecha. También está don José Buendía, que es miembro del jurado. José Buendía es director de la Fundación Prensa y Democracia Prende, en México. Ha sido miembro del Consejo Editorial del periódico Reforma, colaborador para diversas publicaciones, La Crónica de Hoy, Milenio, Nexos, entre otras. Fue corresponsal extranjero del Universal, de Notimex, del diario español El Mundo y jefe de información de la agencia EFE en México. El señor Buendía es candidato a doctor por el programa Cambio Social de la Universidad Complutense de Madrid, España. Y Miguel Hueso Mico, poeta y ensayista salvadoreño. El señor Hueso es autor de 13 libros de poemas y ensayos. Se desempeña como gerente de productos de conocimiento y coordinador editorial del informe de desarrollo. Este premio anual fue creado en el año 2002 para enaltecer el trabajo de las y los periodistas que con su compromiso informativo han contribuido a la construcción de una Nicaragua regida por los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Basada en la igualdad de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la cooperación por el desarrollo económico, político, social y cultural de los pueblos. Su entrega es un reconocimiento a la labor de la prensa
en la promoción de un modelo democrático, justo y respetuoso de los valores universales, dando los siguientes criterios en su conjunto: originalidad de la investigación, relevancia del tema, tratamiento y profundidad de la información, calidad narrativa del texto, o interesante proyecto periodístico alternativo dedicado a cubrir los problemas relacionados con la niñez y la adolescencia. En el 2004 ocurrió la segunda edición. El primer lugar del premio lo obtuvo el reportaje Los rusos místicos, epidemia en el fondo del mar, del periodista independiente Eric Daniel Pleyco La Alegría, presentado en el programa Esta Semana, que se transmitía en el Canal 2. El reportaje entra en contacto con la cultura mística y puso al descubierto dificultades de sobrevivencia económica de los pescadores artesanales de la costa caribeña de Nicaragua. El segundo lugar lo obtuvo el reportaje Los nombres de la rosa, de María López Vigil, publicado en la revista Envío, por trascender la experiencia personal de una menor abusada y embarazada en Costa Rica. El trabajo proyectó una visión integral de los problemas sociales, migratorios e ideológicos. El tercer lugar del premio lo obtuvo en ese entonces la serie de cuatro reportajes sobre el conflicto de la propiedad en Nicaragua, de los periodistas Jorge Loaiza y José Dan Silva, publicados en la prensa. En el 2005, la tercera edición, en el género de prensa escrita, el premio se otorgó a la serie En las entrañas de la Carpio, de Roberto Collado, del Nuevo Diario. Este trabajo mostró el drama de los emigrantes nicaragüenses en Costa Rica y su precaria instalación en asentamientos marginales. El segundo lugar del premio fue para la serie Antiinvasión Campesina, Misquitos Defienden Tierras en La Yacisca, de Moisés Ricardo Martínez de la prensa. Un trabajo que revela lo candente del problema de la propiedad de la tierra en la región autónoma del Atlántico Norte. En el género de televisión, el primer premio correspondió al reportaje Pequeños Mineros, de Milena García, transmitido en el programa La Tertulia del Canal 2. La obra denuncia la iniquidad del trabajo infantil en la veta de oro El Ocotillo, en León, departamento de León. Y el segundo premio se otorgó al trabajo Los Hijos del Sol, de la periodista independiente María Lili Delgado, transmitido en el programa Vidas y Confesiones del Canal 2. La obra difunde la vivencia de una pequeña colectividad indígena en lucha por su permanente autoafirmación en la comunidad de los mayanos. Y en ese entonces, en género de radio, no se presentaron trabajos a concurso. En el 2006 ocurrió la cuarta edición. En el género de radio se otorgó al reportaje La suerte del agua en Nicaragua, del periodista Nelson Rodríguez Navarrete, de Radio Universidad. El trabajo enfoca el drama de la contaminación y el deterioro de las fuentes de agua. En prensa escrita, el premio se otorgó a la serie investigativa referida a la construcción de la carretera Chinandega-Guasave, del periodista Oliver Bodán, publicada de forma compartida en el Semanario Confidencial y en el Nuevo Diario. La serie aborda con audacia, dijo en ese entonces jurado, con audacia periodística un caso de negligencia y falta de supervisión en una obra pública. En televisión, el premio correspondió al reportaje titulado Alianza contra el Hambre, de la periodista Valeria Dávila, del programa Esta Semana, transmitido en el Canal 8. La pieza hace una denuncia gráfica de la desnutrición y el hambre que afecta severamente a una parte de la niñez nicaragüense. El año 2007, fue la quinta edición, en televisión ganó el reportaje titulado Emergencia en el Bosque, del periodista Camilo de Castro, del programa Esta Semana, transmitido en Canal 8. El trabajo denuncia el problema de la tala ilegal de bosques y sus nefastas consecuencias. En prensa escrita, el premio correspondió a la serie investigativa Agua Pura o Puro Cuento, del periodista Oliver Gómez, publicada en el Nuevo Diario. La serie alertó a los consumidores sobre un negocio millonario con el agua para el consumo humano. Y en la categoría de radio, el jurado declaró desierta.
Ese es el recuento que tenemos en esta ocasión. Vamos a entregar, esta es la sexta edición del premio. A continuación, entonces, invito al señor Alfredo Nicer, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua, quien expresará las palabras de apertura. Por las ilustres presencias y los ilustres presencia en la mesa, a Cristiana Chamorro, a Yuko Sasaki, representante del Fondo de Población, a Claudio Tomasi, representante del Perú, y al representante de la OPS. Quiero también destacar y agradecer muchísimo la presencia de los excelentísimos embajadores y cuerpo diplomático acreditados en el país, y también, por supuesto, a todos los miembros tanto de gobierno como de las autoridades nacionales y locales que se encuentren en esta sala. También particularmente a los miembros del Sistema de las Naciones Unidas, que también tienen ya la tradición, hasta les ponemos un bus para que puedan movilizarse sin llenar el parking, porque ellos también valoran y sienten en forma muy cercana la relevancia y el impacto de este premio. Por supuesto que lo más importante ahora es también agradecer al jurado, que tuvo obviamente una tarea muy concentrada y esfuerzos sostenidos. El día de ayer pasé a visitarlos justo cuando ya habían terminado el trabajo y habían decidido quiénes eran los que se iba a galardonar, y les aseguro que estaban tremendamente concentrados y casi refrigerados, porque se habían puesto mucho aire acondicionado para que puedan mantener su estado alerta y poder hacer sus decisiones con la mayor racionalidad posible. Pero ha sido realmente, creo, un equipo muy solidario, muy trabajador, y lo vemos ahora muy fresquitos, cosa que me sorprende, después de la ardua labor que tuvieron para poder decidir quién ganaba. Ahora me toca a mí dar la introducción con unas pocas palabras, y quiero decir que en diciembre del año 2007 firmamos con el Gobierno de la República nuestro marco de cooperación común de todas las agencias del Sistema de las Naciones Unidas con Nicaragua, para el quinquenio 2008-2012, conocido como UNDAF. Antes tuvimos que hacer un análisis de país y lo hicimos en consulta con los partidos y alianzas electorales que competían en las elecciones del 2006 por tomar el poder. Muchos de ustedes que están aquí en esta sala recordarán los famosos conversatorios que lanzamos en ese momento. Hablamos con todos los candidatos a la presidencia. Sin excepción, incluido el señor Kerti Lewites, en paz descanse. No se quedó ningún sector sin ser consultado. Para nosotros era muy importante tener la visión de la sociedad organizada de Nicaragua. Tuvimos largos conversatorios con alcaldes municipales, con los consejos autónomos de la costa atlántica, con el Consejo Nacional de Universidades, con el COMPEX, con las iglesias, con organizaciones comunitarias, con periodistas. En fin, todos y todas hablamos sobre el presente y el futuro de Nicaragua. De esos conversatorios resultó nuestra valoración común de país, o llamado CCA en la jerga de Naciones Unidas. Y vean qué curioso, todos los sectores, incluyendo a los empresarios, marcaron como preocupación número uno la situación de pobreza en que se encuentra Nicaragua. No hubo quien dejara de mencionar la falta de oportunidades y las desigualdades sociales como problemas estructurales para el desarrollo del país. Ese documento, nuestra valoración común de país, dice que en el sistema de las Naciones Unidas nunca estaremos satisfechas con esa otra mitad de Nicaragua que vive en estado de pobreza y en pobreza extrema. Para nosotros es inadmisible, y es inadmisible porque la pobreza no solo significa que las familias no tienen recursos para subsistir, sino también porque la pobreza es la mayor de las violaciones a los derechos humanos. La pobreza es portadora de inequidades, de incultura, de frustraciones, de exclusión y de olvido. La pobreza condena a la sociedad y por lo tanto es también un problema ético. ¿Cuántas familias en Nicaragua no compran los diarios porque no tienen dinero en el bolsillo o porque simplemente no llegan hasta donde viven?
¿Cuántos jóvenes nunca en su vida han encendido una computadora? ¿Cuántas mujeres y niños no ven televisión porque la red eléctrica más cercana está a 50, 80 o 100 kilómetros de distancia? Son preguntas que necesitan ser reflexionadas seriamente y el periodismo tiene un enorme rol que jugar. Por eso es que nosotros en el Sistema de las Naciones Unidas, desde hace 8 años, nos asociamos con la Fundación Violeta Chamorro para crear un premio nacional de periodismo que incentive a las y los periodistas a ser parte y no ser aparte. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal es sin duda un símbolo nacional, un luchador inclaudicable, que derramó su sangre por una Nicaragua mejor, en todos los sentidos. El ético, moral, humanista, un hombre que con su pluma defendió sin tregua los valores más preciados de la humanidad: los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión. Para el doctor Chamorro, el poder de la información debe estar al servicio de la colectividad y él estaba convencido de que los medios de comunicación son el mejor canal de encuentro entre la población y la realidad. Ahí están sus escritos. En esta época, por fortuna, tenemos la Declaración del Milenio. Es una de las mejores guías que tenemos en la actualidad para combatir la pobreza. Los objetivos de desarrollo del milenio están establecidos y el compromiso es muy claro. Hay que cumplirlos. Como máximo en el año 2015. Imaginemos la responsabilidad que eso significa. Me pregunto también, ¿puede un gobierno hacerlo solo? Obviamente que no. Se requiere el concurso de todas y de todos. Pero si no nos concentramos y si no nos sumamos, tengamos la plena seguridad de que no vamos a cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. No nos engañemos, mientras tanto la crisis económica avanza y es cada vez más global. La población nicaragüense requiere de periodistas conscientes, preocupados y ocupados en los temas centrales y lo deben de hacer con profesionalismo y ética. Es ahí donde tiene mucho sentido que hayamos establecido que un jurado internacional integrado por periodistas incuestionablemente calificados, el que analiza los trabajos, delibera y decide quiénes son los y las ganadores. Y es un jurado ad honorem. Aprovecho para saludarlos y para expresarles nuestro agradecimiento por el trabajo que han realizado. Nicaragua es un país reconocido históricamente por la beligerancia de sus hombres y mujeres de prensa. Las y los jóvenes periodistas, el relevo generacional está obligado a seguir aportando. Tomen en cuenta que no he mencionado a los medios de comunicación. No es ese el tema de hoy. Mis palabras están dedicadas a las y los periodistas, que al final del día son el alma de la empresa periodística. En el fondo, este premio de la excelencia del periodismo es también un homenaje a las nuevas generaciones de periodistas, mujeres y hombres, que están contribuyendo en la lucha contra la pobreza, con el desarrollo económico y que promueven el respeto a los derechos humanos que tanto defendió Pedro Joaquín Chamorro. En nombre de mis colegas representantes de las diferentes agencias del Sistema de las Naciones Unidas, agradezco a la expresidenta Violeta Chamorro por apoyar esta iniciativa y felicito de antemano no solo a los ganadores del premio, sino también a las y los periodistas que participaron en este concurso, enviando sus mejores trabajos. Para ellos y para ellas pido también un aplauso. Gracias. Muy buenos días a todos.
en nombre de la Fundación del Estado de Chamorro y de la familia Chamorro Arias, les agradecemos su presencia por acompañarnos en esta entrega de la sexta edición del Premio de Joaquín Chamorro, en el que celebramos la participación de 39 excelentes trabajos periodísticos que sin duda pusieron en mucha dificultad a nuestro honorable jurado calificador, a quien le agradecemos mucho, Elisa, José y vos, por haber trabajado y por el compromiso que ustedes han empezado con el compromiso con el periodismo de América Latina. La respuesta del periodismo nacional a la convocatoria del premio que nos escucha mucho confirma el interés de los periodistas en avanzar en calidad, cumplir su responsabilidad social y promover la democratización de la información como un derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada. Este año, el premio Pedro Joaquín Chamorro enaltece doblemente el trabajo de los periodistas que con su compromiso informativo en el 2008 contribuyeron a la democracia, a la defensa de las libertades públicas y al desarrollo económico y social. Decimos que tiene doble mérito porque los trabajos se desarrollaron primero en un año de elecciones municipales, que como todo proceso electoral siempre representa un gran desafío para el ejercicio de esta profesión. Y es oportuno destacar que la prensa nacional jugó con excelencia su papel de fiscalización, denunciando con precisión las irregularidades cometidas por las autoridades electorales. Asimismo, los periodistas se situaron en la primera fila en la defensa del voto ciudadano frente al gran fraude electoral del que fuimos víctimas toda Nicaragua. Y el otro gran mérito de los trabajos presentados para este premio es que se realizaron en un año calificado como el más peligroso y difícil para el periodista, para los periodistas, quienes fueron el principal blanco de la intolerancia y la violencia verbal y física. Nos referimos tanto al incremento de agresiones desde el gobierno contra la prensa, escritores, poetas y ciudadanía democrática, como las que se produjeron también en rechazo a los periodistas oficialistas que la administración Ortega Murillo utiliza para denigrar, insultar e intimidar a todo aquel que ejerce sus derechos ciudadanos y libertades públicas. Lo más peligroso del caso es que este ambiente de seguridad para los periodistas, de inseguridad para los periodistas, igual que vivimos en el sandinismo de los 80 y anteriormente en el somocismo, es dirigido personalmente por el presidente Ortega con su permanente discurso de incitación a hechos violentos y justificar acciones que ponen en peligro la vida de los profesionales de la información. Por ese discurso provocativo de violencia, ataques a la honra y acusaciones ficticias contra periodistas, nos vemos en la obligación desde ahora de responsabilizar a la administración Ortega Murillo por cualquier hecho lamentable que le ocurra a un periodista, tanto del gobierno como independiente. Con la entrega del premio de Joaquín Chamorro rendimos homenaje a la valentía y tenacidad de esos periodistas que a diario arriesgan su vida. En particular hoy sí queremos destacar a la periodista María José Bravo, asesinada el 9 de noviembre del 2004 por defender el voto ciudadano en la cobertura de las elecciones municipales de ese año. Un crimen atroz que la Corte Suprema de Justicia pretende ahora dejar en la impunidad, poniendo en libertad a su asesino, un exalcalde del PLC. Su liberación sería un atentado contra la vida de todos los periodistas y la seguridad ciudadana condenada a la injusticia de los grandes intereses partidarios. El terrorismo de Estado contra la prensa libre es sin duda una expresión del pacto libero-sandinista, relanzado este año con la liberación de Arnoldo Alemán a cambio de la Asamblea para el Frente Sandinista. A pesar de su capacidad destructiva, el pacto no ha podido todavía secuestrar a la prensa independiente. Esta es una gran oportunidad para Nicaragua y a su vez un gran desafío para el periodismo. La situación de corrupción política exige a los periodistas renovar junto con la población
una visión de lucha colectiva en defensa de libertad para todos y del derecho ciudadano a una información de calidad que es el principal seguro de vida para la libertad de prensa y expresión. La crisis económica demanda de los periodistas mayores niveles de responsabilidad, imparcialidad y transparencia en su labor. Y por supuesto, no caer en autocensura, que es complicidad con la corrupción política. Otra oportunidad es que entre pueblos libres y periodismo hay intereses comunes que mueven hacia la unidad nacional en defensa del derecho a la palabra, a la libertad de asociación, movilización y a elegir libremente. La dictadura y sus fuerzas de choque podrán impedirle al pueblo salir a las calles, pero no pueden nunca quitarle el poder de la palabra a la ciudadanía, cuya voz debemos potenciar desde el periodismo. Se trata también de reinterpretar el derecho a la libertad de prensa y expresión a la luz de los nuevos tiempos, de facilitar el uso de los recursos tecnológicos y construir espacios de expresión ciudadana en medios con más diversidad y pluralismo, de tal manera que la ciudadanía no solo reciba, sino también aporte a una agenda informativa que construya democracia. Y es en ese apoyo a la consolidación de un periodismo comprometido con la gobernabilidad democrática, la defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el desarrollo económico y social, que la Fundación Violeta Chamorro, en alianza con el Sistema de Naciones Unidas, entregamos por sexto año consecutivo el Premio a la Excelencia Pedro Joaquín Chamorro Calderón. Confiamos plenamente en el criterio del jurado calificador y estamos seguros que los ganadores honran este esfuerzo por consolidar la libertad y la excelencia y la calidad del periodismo nacional. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Invito a la señora Laisa Gross, miembro del jurado internacional del premio 2008, a leer el fallo al cual han llegado. Por favor. Doña Violeta Barrios de Chamorro, autoridades y dignatarios, distinguidas personalidades, estimadísimos colegas. El jurado internacional del concurso Premio a la Excelencia del Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal 2008, sexta edición, convocado por el Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, reunido en la ciudad de Managua el día 28 de enero de 2009, analizó y debatió sobre los trabajos concursantes y emitió el siguiente fallo. El jurado destaca el empeño de las y los periodistas participantes. Su esfuerzo profesional es fundamental para que los medios de comunicación cumplan con su función de informar a la sociedad, promover y defender derechos, fomentar la transparencia y vigilar la actuación de los poderes institucionales y privados. El jurado examinó en profundidad los trabajos, debatió y otorgó el premio en los géneros periodísticos de televisión, radio y prensa escrita. En televisión, el premio corresponde al reportaje titulado Obreros de la Construcción a Costa Rica, de la periodista Ibaña Álvarez Bendaña, del programa Esta Semana, transmitido en el canal 8. Este reportaje examina la situación de trabajadores nicaragüenses que buscan acogerse a un programa de empleo en Costa Rica.
El reportaje aborda con profundidad y equilibrio un tema que tiene repercusiones relevantes para la sociedad nicaragüense. El trabajo refleja la complejidad del tema a través de una narrativa minuciosa y ordenada. El jurado estimó que este trabajo evidencia ciertas inconsistencias técnicas, pero quiso otorgar el galardón considerando que contiene valores periodísticos a los que debe aspirar todo profesional de medios. En el género de radio, el premio se le otorga al reportaje Niños y Niñas en las Tabacaleras de Estelí, del periodista Christopher Mendoza Girón, de Radio La Primerísima. Mendoza Girón transporta a los oyentes a la cruda realidad de una de las peores formas de trabajo infantil e informa en detalle sobre esta violación a los derechos humanos no castigada en el marco legal nicaragüense. El periodista recoge conmovedores testimonios, no solamente de los niños trabajadores, sino también de los adultos vinculados directa e indirectamente a la industria. En el género de prensa escrita, el premio se le otorga a la serie investigativa Caso Tecnosa, de los periodistas Mauricio Miranda, Luis Galeano y José Adán Silva, de El Nuevo Diario. En esta instancia, el jurado premia la elaboración de una investigación propia y el seguimiento sistemático de un caso de gran interés público. Miranda, Galeano y Silva develan una compleja trama de tráfico de influencias en la adjudicación y financiamiento de un proyecto de construcción de gobierno. La labor de los periodistas tuvo como resultado la admisión y rectificación de la anomalía por parte de las autoridades. Este trabajo evidencia un amplio y competente manejo de técnicas avanzadas de investigación periodística para prensa escrita, incluidos análisis de documentos y uso de múltiples fuentes. Finalmente, el jurado felicita a los autores premiados, así como a las y los periodistas que con trabajos de calidad participaron en esta sexta edición del Premio a la Excelencia de Periodismo Pedro Joaquín Chamorro. El jurado anima al Sistema de las Naciones Unidas y a la Fundación Violeta Chamorro a continuar con este valioso esfuerzo para difundir buenas prácticas y valores periodísticos. Finalmente, el jurado aprovecha la ocasión para instar al periodismo nicaragüense a continuar trabajando sin descuido, con profesionalismo y ética, en beneficio de la sociedad. Muchas gracias.
Estamos quedando sin motivo. Y este no se da, no está. ¿No está anunciado? No, no está. Pero ustedes se entregan a José Adán. Bueno, ustedes. Por favor, un aplauso final para nuestro. Construido
con fondos de la cooperación venezolana, una empresa privada, como ellos lo llamaban, y finalmente tuvieron que admitir que el dinero había inclusive salido de las cuentas del Fondo del Seguro Social de Nicaragüense. En ese sentido, el desarrollo del trabajo como se hizo, quería también destacar el trabajo, el apoyo que nos brindaron algunos periodistas, especialmente Berto Rodríguez, de Nuevo Diario, porque no forma parte del equipo, pero que sí nos ayudó de manera sustancial. Y el señor, que eventualmente nos brindó un apoyo valioso, el señor Carlos Fernando, que está aquí con nosotros, que pues el apoyo valioso también ayudó a que tuviese el impacto la serie de reportajes que finalmente tuvo. Y como mensaje, pues, mencionado, ¿no?, que estamos en una época difícil, ya vimos lo que pasó el año pasado, las agresiones, lo que ocurrió el año pasado, las agresiones a los periodistas, la intolerancia de parte del gobierno, y que bueno, para lo que sigue, estar preparado, seguir siempre con esa consistencia, tener la fortaleza, la entereza de enfrentar los retos que vienen. Y pues quería comentar que veo algunos muchachos de secundaria que han sido invitados también a esta ceremonia. Y ellos, me imagino que serán los próximos en estas jornadas que vienen, que aprendan, ¿no?, la importancia, por ejemplo, de la institucionalidad, del Estado de Derecho y de la democracia, y que sepan que sin esta base difícilmente pues podrá haber una sociedad más justa. Y para los nicaragüenses, que son un país bastante empobrecido, con muchas más dificultades. Entonces invito pues, y también el equipo Luis José Adán, que nos pudo venir, invitar a que sigamos de frente con nuestra labor y con nuestra frente en alto hacia nuestro periodismo. Gracias. Pues muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Ivania, muchas gracias, Christopher. Un anuncio para quienes nos han preguntado dónde pueden, quienes no han visto los trabajos. Vamos a ponerlos estos disponibles en las páginas, sitio web del Sistema de Naciones Unidas y de la Fundación Violeta Chamorro, porque algunas personas dicen que no los han y que quieren conocer estos trabajos. Entonces, a partir de unos días más vamos a tenerlos disponibles. Agradecemos su presencia, hemos concluido. Pido un aplauso para los ganadores.